Ayer le presentamos la historia de dos víctimas de sexting, este delito que consiste en difundir imágenes o videos de contenido sexual sin la autorización del afectado. Nuestro compañero Santos Bríz nos cuenta las recomendaciones que dan las autoridades al respecto. Todo comienza con un clic al aceptar las invitaciones de desconocidos y puede terminar en situaciones de amenazas, extorsión, secuestro, pornografía infantil, trata de personas y lo más grave aún, que llegue al caso de que las personas quieran terminar con su propia vida. Todos los días agentes de la División Científica de la Policía Federal investigan delitos que se cometen a través de las redes sociales. Con dos adolescentes que intercambian imágenes o videos de índole sexual, como tal no es delito. Sin embargo, si alguno de ellos, sin consentimiento del otro, lo publica, ¿sí?, estamos cayendo en un delito de pornografía infantil. Sin embargo, si hay personas que manipularon que estos dos jóvenes intercambiaran información y que además se la transmitieran a una persona adulta, podríamos estar cayendo en el delito de corrupción de menores o inclusive hasta de producción o transmisión de pornografía infantil. Hizo un llamado a los usuarios de las redes sociales para que las blinden en contra de los ciberdelincuentes y nos puso un ejemplo. Aquí nada más seleccionamos al azar y tengo desde el nombre, ¿sí?, el lugar a donde radica, el teléfono y fotografías de sus viajes, de sus actividades que realiza continuamente. Entonces esto para mí es como si fuera, o si estoy por parte, viéndolo como parte de la delincuencia, me está dando datos con los cuales yo puedo generar una extorsión. El presidente de la Fundación de Responsabilidad Social Infantil, RSI, Ramón Mondragón, asegura que la primera prevención debe ser en casa. Es una práctica que comienza como un juego. Decir que resarcimos la vida de una persona después de que fue acosada, después de que fue vulnerada, después de que se exhibió el material, digamos, donde se encuentra sin ropa y que mucha gente lo vio, es como pensar que podemos reconstruir una taza después de haberse caído. De diciembre del 2012 a la fecha, la Policía Federal ha recibido 3.500 reportes de delitos cibernéticos y se han detenido a 149 personas por pornografía infantil y trata de personas. Para reportar algún caso de sexting o de delitos cibernéticos, llame al 088 de la Policía Federal.